Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper mega bien. Les doy la bienvenida a un nuevo vlog. Estoy semi preparada. He pasado la noche. Y es que aquí tengo compañía. ¿Verdad, Matías? Porque este pequeñito empezó que se sentía mal. Ayer estaba muy bien. Y ya nada más de repente que le dolía la cabeza, que le dolía la panza, que le dolía el pie, que le dolía la mano, todo le dolía. Bueno, el show es que en la noche hizo fiebre, bastante fiebre. Le di el medicamento, ese paracetamol, y se le quitó. Ella estaba, pues, bien, se despertó muy bien, y ya nada más fue a desayunar y otra vez con fiebre. Y le digo a mi esposo, no, ¿sabes qué? Pues obviamente hacia la escuela no va. Cierra esa boca. ¿Quieres mostrar tus dientes blancos? Y ahorita está en perfectas condiciones. Está acá que quiere mimos de mami. Puse aquí la televisión que quiere ver Ninjago. Ninjago, ¿cómo se llama? ¿Qué hago? Ninjago, ok. Bueno, y como les iba diciendo, como también tenía un poquito de fiebre, le digo a mi esposo, no, mejor que no vaya a la escuela. Le doy el paracetamol y está bien. En perfectas condiciones. Y le digo, mañana te vas a la escuela si estás bien, ¿eh? No, mamá, no. Nada más quiere quedarse con mami. Y ya a mi esposo tuve que llevar a Valeria a la escuela, regresar e ir a dejar a Gabriel. Eres un chiqueado tú. O sea, lo que hace para no ir a la escuela. Ya, ¿cómo cambia la cosa, verdad? Matías está durmiendo, por eso estoy hablando bajito. Está en la parte de arriba, en su cuarto. Como les decía, en la noche como que le subió un poco de fiebre, pero en la tarde estaba bien. O sea, cuando fui por él a la escuela y en el trayecto fuimos por Valerie. Después estuvo aquí como unos 40 minutos súper bien jugando y ya después empezó. Me duele el pie, me duele el dedo, me duele la mano. Me duele la panza, me duele la testa, la cabeza, y así un poquito, ¿no? Y como que nada más quería estar conmigo, como que quería mimos. Y yo, a lo mejor agarró frío. Y ya, pero no tenía fiebre, estaba bien. Y luego decía, soy cansado, ya me quiero dormir. Le digo, ¿tienes hambre? Y me dice, sí. Comió y todo, y ya de repente empezó como que, quiero dormir, quiero dormir, quiero irme a dormir. Entonces ya lo subí a dormir. Y durmió tranquilo y digo, bueno, a lo mejor no durmió en la escuela. Como eso de la una tenía fiebre y yo así de que en la mare. Ya le di medicamento y como que toda la noche empezó como que un poquito como que se lamentaba, se quejaba y así. También Valerie y también Gabriel y yo, bueno, cosa de todas las noches. Pero no lo llevé a la escuela porque le digo a mi esposo, todavía no le baja así bien, o sea, después de haberle dado el paracetamol, se le quitó la fiebre, pero como eso de las 7 otra vez como que le subió un poquito. Y le digo a mi esposo, es que yo así no lo llevo a la escuela, lleva tú a los niños a la escuela, yo me quedo con él. Y ahorita, gracias a Dios, está bien. No tiene fiebre, comió muy bien, estaba jugando, que quiere mimos de mamá, me puso a construir su Lego. Ese Lego lo construís con ya como 30 veces, no sé, no, yo creo que más. Y bueno, le construí su Lego, estuvo jugando ahí y ahorita está durmiendo y no tiene fiebre. Yo espero que así se mantenga porque la verdad me da miedo, pánico y sobre todo con él. Mi esposo dice que soy muy aprensiva, pero después de que en julio estuvo internado en el hospital por pulmonía y nada más de la nada empezó. No, yo estoy así de que, oh Dios, por favor, que no sea nada grave, que no sea nada grave, que haya sido, que haya, no sé, agarrado frío afuera, no sé, no sé. Pero bueno, mientras esté aquí con mami, acurrucándose, al ratito vamos a tener que salir y bueno, abrigarlo y todo como, pues, como siempre. Porque tenemos que ir por Gabriel, ya después de ahí tengo que ir por Valerie. Y después llega mi suegra porque los martes Valerie tiene actividades, y pues así va a estar mi día de hoy.
Mientras les voy a mostrar algunas compras que hice en Teddy. Bueno, he hecho en diferentes lugares. Aprovecho yo muchísimo las rebajas para reponer cosas, comprar cosas que necesitábamos o cosas que nos gustaría tener. Uno que otro caprichito. Y es donde más compro. O sea, yo compro en todo el año, ¿no? Pero en rebajas compro mucho más. Y fui a Teddy pensando que iba a encontrar cosas interesantes. Como el año pasado, que por ejemplo las cosas de Navidad ya estaban a menos el 70% y no encontré nada. De Navidad ya no había nada, estaban poniendo las cosas de Pascua y yo así de que no, yo ahorita no quiero nada de Pascua, así compré una que otra cosita, pero fue así de que pues ya voy a aprovechar el viaje porque son 40 minutos que me hago de la casa hacia esa tienda. Pero pues como que no, no esta vez no, pero mientras les voy a mostrar lo que compré. Por ejemplo, compré este trío de perchas, ganchos para la ropa a 1,55 € son tres, son en color blanco. Y de estos yo los utilizo mucho para poner camisas, blusitas o vestiditos. Y sobre todo de verano. Y así me ayuda muchísimo a ahorrar el espacio y ya me hacían falta. Y de paso también le compré estas bien divis a mi peque Valerie en 2 €. Y esa contiene 5 piezas. Y ya después vi unas muy similares en Primark, pero de colores. Y estaban también súper baratas. Y yo, ¡oh! Y contenían más. He comprado también cinta adhesiva de esta gruesa, porque a veces nos hace falta para empaquetar que las cosas de Navidad, de Pascua, Halloween. Y costaba 1 €. Súper bien de precio. Luego he comprado estos huevos. Miren, ya tiene ahí las formas para colorear y también aquí abajito, no, es que no la quiero abrir, están los colores, tiene unos cuantos colores para que los peques coloreen. El año pasado también le compré huevitos, no como estos, sino huevitos así de unicel blancos para que diseñaran como ellos quisieran y se divirtieron un montón haciéndolos. Y bueno, compré estos y estos cuánto costaron, 3 € y contiene 8 piezas. Y todos los voy como almacenando y se van haciendo cada vez más huevitos y los ponemos en una canastita y también en el olivo que está allá afuera. He comprado también estas tijeras y sobre todo para mi esposo porque cada rato me anda quitando las mías. Y él las utiliza para todo, ese señor. Y costaba 1 € súper económica, saber cuánto duran. Ah, he comprado este libro de dinosaurios que tiene bastantes stickers. A ver, te se los muestro. Miren, tiene stickers. Y luego viene la plantilla para que tú armes tu espacio de dinosaurios. Y ese tiene un precio de 2 €. De esos también los he visto en Pepco, más o menos al mismo precio, creo, porque ya les he comprado a Matías uno de cochecitos y a Gabri uno de animalitos, pero Gabri adora los dinosaurios, entonces por eso lo compré ahí. ¿Qué más he comprado? He comprado este organizador semanal, los días, y aquí yo voy poniendo todos. Y todavía tengo un poquito, me sobran, y que he comprado el mismo del año pasado, pero esto es para planificar muy bien la semana. Y este tiene un precio de 2 €, súper bien. He comprado esta otra libretita que costaba 1 €. Está súper bien de precio porque yo siempre necesito estar anotando cosas. Y tengo muchos cuadernos y se me van gastando porque los utilizo mucho. Y lo vi a muy buen precio, a 1 €. Estoy viendo qué más tengo en la bolsa. Tengo estas cosas, pero estas las compré en una tienda que se llama Upin. Sí, creo que se llama Upin. Te estaba el 50% de descuento. Costaba 6 € y son gomas. Y estas las compré para prevenir, yo, como siempre, para el cumpleaños de mi niña, si vienen amiguitas, hacerle unas bolsitas y ponerles ese regalito. Y también estos evidenciadores, que también estaban al 50% de descuento. ¿Y estos cuánto costaban? Creo que me costaron como 2 € ya con el descuento. También he comprado también un lip gloss, pero eso ya lo tiene mi niña. Y bueno, esto es lo que he comprado en Teddy. La verdad, fueron muy poquitas cosas. Yo pensaba que iba a traer mi bolsota llena de cosas, pero no. La verdad,
Dije, no, ya no vuelvo a venir a TEDx. Sí, tiene cosas interesantes a muy buen precio, pero también hay otras tiendas acá que también tienen buen precio. Por ejemplo, está Pepco que abrió y está como a 5 minutos, me queda. Entonces nadie me manda a ir hasta, quién sabe hasta dónde, 40 minutos. Se llama Citadela, donde está ese Teddy. Y pues, bueno, así estamos. Mientras seguimos con el blog, voy a esperar a que Matías se despierte. Va a estar haciendo unas cosas, doblando ropita. También he comprado algunas cosas en rebajas ya de Zara y Primark. Y eso que dije, me voy a esperar a las últimas rebajas, pero pues. O más cae un hablador que un cojón, por ahí dicen, ¿no? Bueno, voy a sistemar todo esto y nos vemos ahora. También en Pepco compré este porta velas. Está chulísimo. Y cuando está más oscuro, sale como que la luz por los hoyitos y se ve súper padre. Y ese me costó, creo, 3,50 euros. Hola, ya estamos a viernes. Nada más tengo a este príncipe acá. Quiero por él a la escuela para llevarlo con la pediatra porque. ¿Coco le significa caricias? Que me está haciendo caricias. Porque, bueno, tuvo 2 días fiebre, pero como que se reponía y luego otra vez así. Y ayer estaba perfecto, que fue jueves y fue a la escuela, pero cuando regresó, como que con tos. Y yo así de no. No. Y en la noche, muchísima ¿Por tos. Y hoy en la mañana me dice: ay, mamá, tengo mucha tos, ¿por qué no me llevas con la pediatra? Y me dijo eso, yo así de. Pues ya, los llevo a la escuela y le llamé de inmediato a la pediatra para ver si me lo podía ver. Y sí, me dio cita para las 11:50 y ya lo visitó y todo y que está perfecto. Que bueno, obviamente trae todos moquitos, pero sus vías respiratorias, pulmones, los escucho libres. Por lo tanto, como siempre me aconseja hacerle lavado de nariz, aerosol. Si se siente un poquito así como que le duelen las cosas, bueno, el cuerpo, si le duele el cuerpo, pues paracetamol. Les comento, sí, como que me quedé muy espantada desde esa vez y cada vez que le pega tos y así me da miedo no reconocer que está empeorando y la doctora me dice es que es imposible saber si va a empeorar o se va a recuperar. O sea, mamá, tranquilízate, yo es que no puedo. Obviamente cuando me dice, cuando notes que empiece a respirar mal, que o sea, que como que mueve mucho el estómago, ahora sí, llévatelo de inmediato al hospital. De momento, pues continúa con el aerosol, lavado de nariz y pues eso. Ahorita son ya las 12, 12:05, no, 12:10, porque no se tarda muchísimo la doctora en revisarlos. Y pues bueno, ahorita vamos a comer. Tengo ahí arrocito. Le voy a hacer unos, ¿cómo se llama? Chicharitos. Dijo que quería zanahorias. Y voy a ver si le cozo unas zanahorias también. Meterlo a dormir porque después a las 3:30 voy por Gabriel y a las 4 por Valerie. ¿Verdad que sí, mi amor? ¿Cómo estás tú? Tanta ¿Qué tanta tos? La doctora dijo que estabas muy bien. Le digo, no, la doctora dijo. La doctora dijo que estabas muy bien. No, mamá, yo tengo tos. Mira. ¿Te gusta ir a la escuela a ti? No. Ay, ya lo sé. Deja de estar moviendo las palancas, cariño. ¿Qué? Porque se descontrola el coche y luego vamos a hacer pum. ¿Quieres que vayamos a hacer pum en el, allá? ¿En la No. pared? Ah, No. entonces no. ¿Qué traes ahí en la mano? A ver, muéstranos, ¿qué es esto? ¿Qué es? Muestra, ¿qué es? ¿Qué es esto? Chichole pulitía. La estación de policía. ¿Y quién te lo regaló? Babu, dale. Santa Claus. Bueno, vamos a comer, ¿ok? Que ya es tarde. Vamos a comer. Listo. Vamos, vamos. Aquí me estoy preparando para ir a festejar a la pareja de mi cuñada Bárbara. Nada más que no hubo pastel, no le pudimos cantar las mañanitas porque su cumpleaños era días después y como ellos son muy supersticiosos, no quiso nada de felicidades ni de pastel. Aquí les muestro mi look súper rápido y ahora sí, vámonos. Come pizza. Ma Ehi, dai, papà. parigino, parigiana, Ma cambia un pochino tutto qua. Ma dai, vai. E para los peques, a ver.
Ah, sí. Aquí, gracias. Y se ha acabado la noche, así que a desmaquillarme. Y aquí me ven a última hora haciendo los antifaces para los Amejis. Así voy más o menos. Y este es el de Valerie. Este lo hicieron algunos padres de familia de la clase de mi niña Valerie. Y ella eligió el búho y me lo entregaron con una capita. Y ya después una mamá me dijo, ¿y tú, María? Ándale, ¿cómo no vas a participar? Que no sé qué. Y pues ahí me metí a mí también. Por lo tanto, dice, ¿cómo no te vas a disfrazar con tu esposo y tus niños? Pues ahí me ven haciendo. Por lo bueno que tenía este material que se asemeja bastante. Y luego a ver qué le pongo aquí en los ojitos. También quería hacerles como unas alas. Tengo este. Todavía falta para mi esposo y para mí. Yo creo que voy a ir a comprar material de este. Estamos a miércoles, por lo tanto todavía tengo 2 días y medio para hacer nuestros disfraces de búhos. Porque el tema es el bosque y van varios de zorro, de lobos, de búhos y creo que nada más. Entonces hay koalas. Entonces Valeria eligió este. Antes es, vamos a hacer la familia de búhos. Así que aquí me ven. Aquí me ven como si no tuviera nada que hacer. Uno, più, quattro, più, due. Quattro, più, due. Sei. Quattro, quattro, sette. Ecco. Benito, mio amore, che bien. Miren, il maquillaje che ho fatto. Según vamos a ir disfrazados de búho para la escuela de mi niña, que hoy le van a hacer el carnaval. Aquí tengo ya las mascarillas que vamos a utilizar todos, de los peques. También la mía, miren, la mía. Esta es la mía, que tiene las cejas más o menos bien. Y esta es la de mi esposo, que tiene todas las cejas. Y pues bueno, vamos a ir a festejar hoy el carnaval. Lunes, martes y miércoles los niños están de vacaciones porque es carnaval. Y pues vamos de búhos, así mi outfit. Una chancla allá. Ay, y tengo que ver los zapatos porque no pidieron tacones. Entonces, vamos a ver qué me pongo de zapatos. Ah, y miren a mi peque Valerie. A ver, Valerie, muéstrales tú tu maquillaje, mi amor. A ver, quítate los lentes. Ay, miren, también mi búho, búho. Y Gabriel quiso una arañita ahí. Aquí estoy editando el video de rebajas. Me he tardado un montón en editarlo, ya ni sé si subirlo o no. Nos hemos enfermado un montón. De hecho, desde he grabado como que varios videoclips que quería hacer un vlog, pero nunca lo he podido terminar porque nos hemos enfermado, los peques han tenido vómito. Pero no un vómito fuerte como me parece el año pasado, que continuaban a vomitar, que tuve que llevarlos al hospital para que les pusieran la inyección para detener el vómito. No, nada más han vomitado una vez, después como que estuvieron un poquito enfermados de la panza y ya, listo. Yo estuve creo que un poco más mal, okay. También igual,
vomité, me dolió la panza y tenía como que mucho dolor de panza. Estuve tirada en cama. Y así estuve, como 2 días con dolores y todo. Y pues salir adelante con los peques, ya saben, la vida de madre. Y ya después de eso, como a los 3 días, me lleno toda de granitos. Todo mi cuerpo lleno de granitos. Y yo, ay, ¿qué fue lo que pasó? Ya fui en farmacia, empecé preguntando qué me podían dar y todo. Dicen que me intoxiqué a lo mejor comiendo algo. Pero pues, luego mi esposo, ¿cómo nada más yo? Mi esposo, ¿qué comiste? Y les digo, no, pues lo mismo que ustedes. No sé, no sé cómo me enfermé ni por qué me salieron los granitos. O sea, pasando ese episodio, porque sí me dieron una pastilla y ya al día siguiente ya no tenía casi nada. Pero tenía granitos por todos lados. La primera vez que me pasa algo así. Después, pasaron días, los niños en teoría estaban ya mucho mejor. Fuimos a carnaval y todo. Al día siguiente, Matías con fiebre, así sin más, sin ningún síntoma, fiebre, por 2 días. Y no sabía por qué. Después empezó también, como a los 2 días después de eso, empezó también Valerie con fiebre, un día, y yo. Y Gabriel en la noche. Pero no sabía por qué, o sea, no sé todavía el por qué les dio fiebre. Y así hemos estado, diga, no. Tengo unas ojerotas porque pues he dormido súper mal en las noches, que los peques necesitan a mami, se despiertan. Y bueno, pues aquí andamos, sobreviviendo, sobreviviendo. Han ido ya a la escuela porque estuvieron también de vacaciones lunes, martes y miércoles por el carnaval. Y el día hoy jueves recomienzan las clases. De hecho, acabo de ver las calificaciones de Valerie, que aquí no es ni 10 ni 9, o sea, no ponen una calificación con número, sino la calificación va de avanzado, intermedio, base y otra calificación, que yo creo que es así cuando el niño va súper mal. Y Valerie ha tenido bastantes avanzados y algunos intermedios, o sea, creo que va bien la peque, su primera boleta, y me hace mucha ilusión. Y pues ahorita ya termino de editar este video para poder empezar a editar el vlog, que lo he detenido a mitad. Y pues bueno, es más que nada explicarles lo que había pasado, porque hay como que varias secuencias del vlog. Pero pues así es, no. De hecho dicen, ah, ya quiero que pase este invierno para que ya terminen pues las influencias, la gripe, la tos. Pero yo digo, Matías se me enfermó en pleno verano. Entonces, cuando pues hay virus y yo nada más espero que pase súper rápido y no sea con consecuencias graves, como de ir al hospital y cosillas así. Y pues ahí vamos, echándole ganitas. También ayer fue 14 de febrero. Mi esposo nos trajo un pastelito en forma de corazón, me trajo flores, aquí tengo las rosas, más bien rosas me trajo. Yo también le di sus regalitos. Ya para la cena les puse a cada quien así en su servilletita con sus cubiertos, una veladora en forma de corazón. Y los peques súper emocionados, primero cantaban las mañanitas y yo, no, 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 no es cumpleaños de nadie, nada más vamos a festejar pues el día del amor. Y ellos así con su velita y no le querían soplar, porque primero sí que le querían soplar y ya después como que conservaban que no se les apagara. Y ya después obviamente los felicitamos, les dijimos feliz día del amor, les dimos un besito, un abrazo y pues también para que sientan estas fechas. Y pues así estamos. Ahorita Valeria está allá arriba jugando, dentro de poquito va, son las 3, y es cuestión de arreglarnos porque tengo que ir por los mellizos. Y ya, así que pues hasta aquí voy a dejar este vlog. Espero que pues hayan disfrutado un poquito de nuestra convivencia. Recuerden por favor regalarme su like, no se vayan sin dejarme su like, suscribirse si aún no lo han hecho. Aquí, bueno, abajo va a estar el botón de suscribirse, no cuesta nada. Y comentar, comentar que también eso ayuda bastante al canal. Y pues bueno, nos vemos en un próximo vlog, esperando estar mucho, mucho mejor.
Que tengan un hermoso y maravilloso día. Chau.